Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en este segundo video de habilidades motrices básicas, donde vamos a practicar nuevamente las habilidades motrices básicas y vienen con un grado de dificultad, ¿ya? Pero antes que todo, primero, saludar al gobierno regional que nos da esta oportunidad de poder trabajarlo a través de esta plataforma que es YouTube, donde ustedes pueden acceder a miles de videos de distintas disciplinas deportivas, tanto como handball, voleibol, fútbol, también hay zumba, hay yoga, hay una variedad infinita, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer va a ser nuestro calentamiento. ¿En qué va a consistir nuestro calentamiento? En movilidad articular de hombro, ¿ya? Vamos a rotar hacia adelante los hombros unas 5 veces y luego hacia atrás, ¿ya? Tronco. Luego vamos a hacer movimiento de cuello en forma lateral, muy suave, sin cerrar los ojos, y hacia adelante y hacia atrás. Perfecto. Movimientos rotatorios de muñeca, ¿ya? Podemos entrelazar nuestros dedos y moverlas. ¿Ya? Vamos a hacer un miembro inferior de cadera. Vamos a movernos en forma lateral primero. Eso. Hacia adelante y hacia atrás. Y en forma circular. Tres veces hacia la derecha. Cambiamos hacia el lado izquierdo. Tres veces hacia la izquierda. Luego vamos a flexar y extender nuestras rodillas. Flexamos. ¿Ya? Unas 8 o 10 veces y terminamos con movimiento circular del tobillo, ya, y hacia abajo y hacia arriba, extiendo, contraigo, extiendo, contraigo. Lo mismo con la pierna izquierda, hacemos de forma circular y extiendo. Hacer movimientos para elevar un poquito la temperatura del cuerpo, porque el calentamiento, esa es su función, preparar al cuerpo para la actividad que sigue. Y vamos a hacer trote en el lugar. Contamos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ponemos un trote. 1, 10 segundos más, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambiamos, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Calentamiento terminado. Primera actividad, nuestra primera actividad va a ser de movimiento, de traslados, ¿ya? Vamos a hacer traslados laterales o movimientos laterales. Vamos a colocar dos lentejas, ¿ya? Dos lentejas. En este caso pueden ocupar botella, papel, algún peluche, lo que sea para demarcar. Y los van a separar entre 2 metros a 2 metros y medio, ¿ya? ¿Y en qué va a consistir? Que vamos a desplazarnos lateralmente, demarcación a marcación, en este caso de lenteja a lenteja, por 20 segundos. ¿Ya? Aquí les voy a demostrar. Primer punto, me traslado. Vuelvo. 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 Tres veces. Cambio de lado, vamos. Vuelvo. 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 20 segundos que dure cada serie, ¿ya? Y la repetimos 4 veces. Actividad número 2. Miren, ¿en qué va a consistir la siguiente actividad? Vamos a ocupar un recipiente, ¿ya? El mismo que yo ocupé en el video anterior. Y
vamos a ocupar pelotitas. En este caso yo tengo pelotitas de papel. Tengo tres. ¿Ya? Tres pelotitas. La idea es que ustedes tengan unas 6, 8, 10 pelotitas. Entre más pelotitas, mejor. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar el canasto, o el recipiente, o el balde que ustedes tengan ahí. Y vamos a medir el canasto la primera marca. En este caso yo voy a marcar un paso, mi primera línea. Otro paso, mi segunda línea. Y mi tercer paso va a ser la tercera línea que está acá. ¿En qué consiste esto? Yo tomo mis pelotitas y me siento en la primera línea y lanzo. No cayó. Me paro, vuelvo a buscar las pelotitas. Si yo la chunto a una pelotita dentro del canasto, eso me permite avanzar hacia la segunda marca, que vendría siendo mi segunda línea, ¿cierto? Y lo repito la misma mecánica. Me siento y lanzo mis pelotitas hacia atrás, ¿ya? Si le achunto a una, como fue en la primera, me coloco en mi tercera marca y vuelvo a lanzar las pelotitas. Lo ideal sería que los materiales que ustedes ocupen estén en sus casas. Papel de diario, como repito, el canasto puede ser un balde, puede ser un macetero, puede ser una caja de cartón, una caja de zapatos, una fuente que ya no se use, que dejó de usar la mamá en la casa, lo que ustedes quieran. Actividad número 3. En esta actividad, miren, vamos a ocupar, acá yo hice una pelotita de papel, ¿ven? Ocupé como 6, 7 hojas de diario y con scotch. Ustedes la pueden hacer con, la pueden forrar con calcetines viejos o algo que les permita darle como una... que quede redonda. Imagínate. Miren, una botella con un poco de agua, puede ser cualquier tipo de botella, obviamente menos de vidrio, por favor, porque para no evitar accidentes. Y vamos a ocupar un canasto, el mismo canasto que venimos ocupando. ¿Perfecto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Colocamos el canasto a una distancia más o menos de 90 centímetros, 70 centímetros más o menos. Y colocamos la pelotita en entre medio de nuestros tobillos. ¿Ya? Y ejercemos un poquito de fuerza para firmarla. Luego saltamos y tratamos de lanzarla hacia adentro. ¿Ya? Si nos resulta muy complicado ese ejercicio, podemos variarlo. Aquí viene el uso de la botella. Tomamos la botella. ¿Ya? Dejamos y con los pies también, pero esta vez lo afirmamos más abajo, la pelotita la tomamos y le pegamos, ¿ya? Nuevamente repetimos, tomamos la pelotita con nuestros pies, hacemos una leve fuerza para que no se mueva, saltamos y le pegamos, ¿ya? La idea es que puedan botar la botella, ¿ya? Obviamente, cada vez que vayan practicando esto van a ir mejorando, ¿ya? De 4 a 5 repeticiones por implemento, si ustedes quieren. Pueden usar el canasto o pueden usar la botella. Actividad número 4. Miren, yo voy a ocupar lentejas y voy a colocar una... 2, 3 lentejas para que ustedes puedan ver lo que vamos a hacer. La pelotita, no la boten porque la vamos a seguir ocupando mucho tiempo. La pelotita, ustedes pueden ocupar las botellas, pueden ocupar unas 3 botellas o 4 botellas con un poquito de agua y las colocan en el piso así, de esta forma, acostadas. ¿Ya? El agua es para que le dé un poquito de peso, para que la botella no se mueva. Le pueden colocar un poco de arena o tierra, lo que tengan a mano en realidad, ¿ya? Entonces, vamos. La pelotita a los tobillos. Un poco de fuerza, ¿ya? Para que no se caiga y saltamos bien juntos. 1, 2. Si se les mueve la pelotita,
La acomoda. 3. Vamos de nuevo. Y lo hacemos devolviendo. ¿De dónde empezamos? 1, 2, 3. ¿Ya? El ejercicio, la actividad, la repiten de 4 a 6 veces. Actividad número 5. La misma pelotita. Ya, no la boten, por eso les digo, no la boten, porque es un recurso que podemos, que vamos a ocupar mucho tiempo, ¿ya? A mí me gusta hacer o confeccionar instrumentos con las cosas que uno tiene en la casa. Echamos a andar la imaginación, reutilizamos las cosas, les damos otro sentido, ¿ya? Más sobre todo en el contexto que estamos, que es pandémico. Entonces, hay que ingeniárselas para reutilizar las cosas. Ya. La pelotita, lanzamiento. 10 lanzamientos con mano derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué otra variante puedo utilizar? Por ejemplo, la botella. Entonces, apretamos bien la tapa, la tomamos más o menos unos 3 o 4 centímetros de la punta de la tapa y la pelota la lanzamos y hacemos coordinación ojo-mano, óculo-manual. Vamos, una, dos, tres. Si se cae, no importa, la vamos a buscar, ¿no? Es parte de esto. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. En mi caso, yo soy derecho o diestro. Me va a costar un poco más pegar con la izquierda. ¿Ya? Lanzo con derecha, pego con la mano izquierda. Vamos. 1, 2, 3, 4. Aquí estamos. 5. 6, 7, 8, 9, 10. En la parte final de la clase, y vamos a hacer un poco de movilidad, ya, moviendo los brazos hacia atrás primero, 5 veces, 3, 4, 5, 5 hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5, cuello, 1, 2, 3, 4, 5, y círculo 2 veces, 1, 2, cadera, 1, 3, 4, 5 y circular. 1, 2, 3, 4, 5. Elongamos brazos, unos 8 segundos más o menos por brazo. Cambiamos. Ahora tríceps. Tomamos el brazo y de la punta del codito lo flexionamos hacia atrás. Cambiamos el otro brazo. Ponemos las manos en la cadera y tiramos para adelante nuestra cadera para soltar la espalda y bajamos suavemente hasta donde podamos. Contamos 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Movemos. Flexamos la pierna, elongamos cuádriceps. 8 segundos también. Cambiamos la otra pierna. 8 segundos también. Vamos a elongar gemelos. La punta del pie en la muralla. Arriba. La punta del pie arriba. En este caso ahí, que quede un espacio entre la planta del pie y la muralla, y cargamos el cuerpo hacia adelante, y cuando nos empieza a tirar, contamos 8, 7, 8, y con la otra pierna repetimos el mismo procedimiento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espero que la clase les haya gustado, que se puedan divertir en la casa junto a sus papás, a sus hermanos, a sus amigos, primos. Ocupen los materiales que tengan en la casa. Traten de reciclar
hagan deporte, actividad física que nos va a mantener sano, nos va a mantener fuerte, nos va a mantener en buenas condiciones. Agradezco un montón a los que vean este video. Sigan metiéndose al canal del Ministerio del Gobierno Regional para que puedan tener acceso. Ojalá practiquen todo lo que hay ahí. Diviértanse. Para eso está. Nos vemos en el próximo video, que ya empezamos con los deportes en sí. ¿Ya? Saludos a todos.